Buenas noches, mis amigos. Andrew Álvarez, aquí, desde nuestro estudio número uno, el automóvil, como todos los martes y los jueves, en pensando en voz alta, este nuestro segmento eh, durante la semana. Eh, aprovechamos para compartir con ustedes un ratito, hablar de parte par de cositas, ¿no? reflexionar de, de, de los eventos, y las noticias y de las cosas que nos puedan interesar a unos o a otros de momento tanto local como en el panorama internacional. Y recordarles que mañana, viernes, estaremos en la otra realidad a 9 de la noche desde nuestro estudio, eh, obviamente, de Código Secreto. Y también les adelanto que ahora, durante los próximos meses, estará disponible también la plataforma, la nueva temporada de Código Secreto. Son varios programas interesantes que hemos trabajado para ver asuntos y temas sumamente impactantes de lo que no se habla comúnmente, como siempre, ¿no? Buscando otro ángulo de la realidad, de lo que aquí pasa. Y de lo que aquí, pues, aparentemente mucha gente o no ve o no quiere ver. Pero bueno, de eso se trata, eh, obviamente. Nuestro programa Código Secreto, que estará también en la plataforma. Nuestra nueva conferencia estará disponible ya a principios de diciembre, es la última de este año. Y luego, luego, pues más adelante, eh, el próximo año tendremos nuevas, nuevas conferencias, otros ofrecimientos para todos los amigos acá a través de... De las líneas de internet que se conectan con nosotros, todos estos buenos seres humanos que son ustedes interesados en cosas más allá de lo aparente. Por otro lado, pues definitivamente pues, seguimos aislados, no se pueden hacer actividades públicas y esto puede, pues, esto pues, nos limita muchísimo. Pero bueno, hacemos lo que se puede aquí a través de las líneas. Bueno, mis amigos, a través de las redes sociales, las elecciones generales y las elecciones nacionales de los Estados Unidos, las generales acá en Puerto Rico, las tenemos precisamente este próximo martes 3 de noviembre, así que usted tomará su decisión. Si no tiene una decisión todavía, pues bueno, pues está viviendo en el marasmo, en algún lugar. Así que cada cual, pues, a través de su conciencia, su conocimiento y su experiencia, pues tomará... Su decisión electoral Tanto los Estados Unidos Como los que iban acá en la isla de Puerto Rico Así que ya veremos qué nos depara el futuro Referente a, al orden político de Puerto Rico Para los próximos cuatro años Así que ya veremos Ya veremos lo que vienen las elecciones Yo no soy pitonizo, yo no soy vidente Ni me las hago juegos de mentalista Ningún tipo de estas cositas Que por ahí dos o tres locos hacen La realidad es que No sé quién va a ganar Ni aquí, ni allá Ni me pregunten la gente le pregunta, ¿por quién voy a votar? Bueno, si usted, si usted me pregunta a mí que está bien despistado. Así que esto es una cuestión de conciencia y de estar bien informado. La toma de decisiones que tengamos es ¿no? una elección, que es nuestro derecho al voto cada cuatro años, es cuando realmente el ciudadano pues, va y ejerce ¿no? su fuerza, la fuerza política, la que se supone que es la que tenemos para poder elegir gobiernos o bajar gobiernos. Pues bueno, lo que sea, usted tiene que ser una persona capacitada ya, ya que tiene derecho al voto, para tomar la decisión correcta. Así que yo no le voy a decir a nadie jamás ni por el estatus de Puerto Rico que debe votar, ni por los candidatos que tiene que votar, ni obviamente por, por quién va a votar si está en Estados Unidos, por el partido o el candidato que sea. Eso a mí no me corresponde. Creo que no le corresponde a nadie. Yo creo que eso es una cuestión muy individual y hay que respetar definitivamente las ideas las creencias políticas y lo que cada cual quiera hacer yo en eso respeto a la gente definitivamente y no 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 quiero que me digan que yo influyo en algo que yo le digo a la gente que no vote por Trump no vote por Biden no vote por tal candidato en Puerto Rico a mí que me importa eso hombre eso usted lo decide tenga su libre albedrío su conciencia no esto es una experiencia que es importante que todos seres humanos lo tengan, inclusive los nuevos los nuevos votantes, ¿no? las personas que van a ir por primera vez, los jóvenes a votar y que hagan su gestión tal cual debe ser. Definitivamente esto es una cuestión de discernimiento y si no hay discernimiento pues bueno sigue siendo la masa, la masa perdida más embrutecida, a los que llevan todos los años, cada cuatro años, a que cumplan con, con un ritual, un ritual político, un ritual político que no cambia en absoluto la historia de Puerto Rico y que mantiene a los Estados Unidos también en un, como diríamos nosotros?, un tranque, pues un tranque grande en los Estados Unidos y ya sabemos todo lo que se ha estado publicando en estos últimos días, desde hace ya varios meses, y a, ayer y anteayer. Obviamente personas que siguen preparándose para un autogolpe dentro de Estados Unidos. Me explico. Personas que se están preparando en caso de que su candidato no gane. Dice que entonces pues vamos a hacerlo por la fuerza, por las armas. Parece que estas dos personas sean milicianos o locos de la calle, o uno que se vio demasiados juegos de video, o vino malito del de frente a batalla. Definitivamente parece que creen que se puede hacer de esta manera en los Estados Unidos las cosas. Por eso es que existe allá efectivamente un número de estructuras de seguridad nacional que van desde policías estatales, policías de county, hasta el FBI, y de ahí pasa inclusive la Guardia Nacional y lo que iba a ser el, el, el ejército doméstico que se eliminó, que estaba preparando Obama. Pero hoy en día, en la actualidad, se posté que se ha autorizado desde hace ya tiempito, hace ya unos cuantos años, los últimos tres, cuatro, los últimos dos o tres años que esto se dio, Precisamente el que las fuerzas armadas de los Estados Unidos puedan intervenir dentro de los Estados Unidos en caso no de que la seguridad nacional se vea amenazada o en caso de que pueda haber algún golpe de secesión, es decir, separación de Estado, golpes obviamente al gobierno, etcétera. Todo eso está ahí. Ahora hay que ver quién es el que quiere dar el autogolpe. Y si el que quiere el autogolpe está en el poder. Si es que van a responder de acuerdo a la Constitución los militares o los que están a cargo del aparato de seguridad, eso es un interrogante. Tal vez no pasa nada. Tal vez es mucho ruido, mucho aguaje, mucha boca, mucho loco brincando por ahí para llamar la atención. Tal vez no pasa absolutamente nada. Pero tal vez sí puede ocurrir. Eso jamás, aunque no pase, uno crea que no pase nada. Sepa usted que uno siempre parte de la premisa de que algo puede pasar. Si usted no se prepara para lo imponderable. Usted está perdido. Y en estos tiempos que vivimos, dígame si es o no es así. En estos momentos, en los tiempos que tenemos y las señales de los tiempos que tenemos actualmente, no hay duda que si uno no está preparado para lo imponderable, para lo que pueda pasar, pues definitivamente uno está fastidiado. Lo van a coger, como decían los muchachos cuando yo, era, cuando yo jugaba en la cancha hace, hace ya tantísimos años, te van a coger como a serio. Y usted sabe cómo cogieron a serio. Bueno, así que ahí vienen las elecciones. Ya el 3 de noviembre, veamos a ver qué pasa en Puerto Rico, a ver qué pasa en los Estados Unidos, pero en lo que el hacha viene y va. Lo que está pasando en estos momentos, y usted sabe que salió una noticia hoy, una noticia de impacto, que acá en Puerto Rico, pues, las, más, las noticias más importantes del mundo, sépalo usted aquí ahora, el insularismo mediático de la isla, no, no lo discute ni lo explica. Es decir, la prensa puertorriqueña pues, anda siempre en lo mismo, en la misma payola política que yo tantísimas veces aquí explico y que parece que la gran mayoría del pueblo todavía sigue creyendo en esos íconos que se supone que representan la libertad de expresión y la prensa en Puerto Rico y que está muy bien pagada, sé para usted, por los intereses políticos, por la plutocracia, por políticos particulares, por tanta gente. Es lamentable, pero es la realidad. Pero bueno, diciendo todo esto, <coughs> perdonen ustedes. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha informado que desde el 2019 está investigando a Hunter Biden, es decir, al hijo del candidato demócrata Joe Biden, el ex vicepresidente. Lo están investigando por lavado de dinero, ¿no? Sabemos ya desde hace varias semanas, ha habido un sinnúmero de individuos que alegada y supuestamente estaban eh, asociados con él en una serie de negocios. Y alegadamente, pues el FBI lleva más de un año investigando todas las transacciones que ha hecho eh, este muchacho, Hunter Biden, y que. Aparentemente hay un esquema, un esquema de lavado de dinero, aparentemente. No hay acusaciones hasta ahora. Usted sabe que el FBI le pregunta y ellos ni aceptan ni niegan que están investigando a nadie. Pero bueno, eso es lo que se ha publicado. Ahora veremos a ver si eso tiene algún efecto en la política. Si se revela alguna información antes de, si se hace antes de, obviamente es un golpe político ya orquestado por la administración actual. No sea tonto, no se llama engaño. Si se tira las cosas ahora, obviamente eso es un paquete preparado. La famosa sorpresa de octubre que algunos decían, bueno, se está acabando octubre, Halloween es el, el sábado y las elecciones son el martes, así que se acaba el tiempo a ver qué pasa, y si es que pasa algo. Luego, luego, pues claro, podrían venir cargos si es que realmente estas investigaciones llevan a algo. Y se podrían someter ¿no? más adelante, eh, inclusive en la Navidad o el próximo año. Vaya usted a saber. La realidad es que el FBI, porque lo investiga usted, no quiere decir que usted sea culpable de algo. Lo sabemos, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico han investigado a muchísimos políticos y a candidatos. Dígame si es o no es así. Y algunos pues se han zafado, como dicen por ahí, con, con un poco de vaselina por la piel y no han ido presos. Y otros, pues por el momento están stand-by, como dicen en buen español Castizo, stand-by, paz de espera. A ver qué pasa. O sea, todo eso. En estos momentos corren Puerto Rico las investigaciones del FBI de corrupción, como los Estados Unidos también. Y sepa, sepa usted siempre que hay una carga política, que esto no es objetividad total. Quien le diga eso le miente descaradamente y si usted lo cree no ha despertado y sigue en el marasmo, perdido en el limbo. Aquí todo tiene una propuesta política y todo tiene una como diríamos nosotros una respuesta económica. Así que propuesta política y respuesta económica a todas las cosas. Así que sabemos que el techo de cristal es de mucha, mucha gente. Así que vamos a ver qué pasa con Hunter Biden. Hiciste investigación de lavado de dinero que comenzó desde el 2019 con una serie de declaraciones e investigaciones que ha hecho el FBI relacionados con los negocios de este muchacho. Veamos a ver, muchacho no es porque es un manganzón, es un viejo ya. Bueno, pero según pasan las cosas en el mundo, y aquí hay que señalar, usted sabe también que ayer salió... Presidente de Venezuela, bueno, uno de los dos presidentes, porque está Juan Baidó, que sigue diciendo que él es el presidente y lo han reconocido más gobiernos a Juan Baidó que, obviamente, que a Nicolás Maduro, que es quien supuestamente ganó las elecciones, aunque estén bajo protesta, lo que usted quiera, pero sigue siendo, obviamente, el hombre que está allí en Palacio. La cuestión es que Nicolás Maduro salió precisamente ayer diciendo que había habido un ataque terrorista contra la mayor refinería de Venezuela, la, la llamada refinería de Amuay. Y esta refinería de Amuay, pues, es la que, la, la que ha estado por muchísimo tiempo eh, desactivada y no ha, obviamente, podido refinar el crudo petróleo. Y por eso es que Venezuela tiene esta crisis terrible que hay. Y esta es una de varias, porque esta no es la única, pero es la más grande, es la principal. Eh, alegadamente decían que había sido atacada con un arma, un arma de gran calibre. Luego, luego, hoy surge nuevamente el Departamento de Estado venezolano, ¿no? los líderes venezolanos, e indiquen que la investigación que ellos están corriendo señala supuesta y aparentemente de que un misil se disparó contra esta refinería, así creando una serie de averías y que este misil pudo haber sido disparado desde un dron, ¿ok? Desde un dron o desde una embarcación, desde el agua. Así que de algún lugar específicamente, supuestamente, alegadamente, <coughs> fue atacada esta refinería. ¿Vaya usted a saber? Tal vez sí, tal vez no aquí hay mucha gente que juega con la verdad y la recarga y la cambia y manipula la información, tanto gobiernos como opositores aquí usted no se llame obviamente engaño, nunca crea realmente lo que le diga un político y menos lo que le diga un dictador sea el país que sea inclusive países que se ponen el manto de la democracia por arriba y realmente quienes están en el poder son dictadores eso lo hemos visto acá en América oh, obviamente en Europa, como lo vemos en, en cualquier otra parte del mundo, el tercer mundo, inclusive en Asia y en el Oriente donde Rusia y China son un buen ejemplo de eso. Dicho todo eso, es importante que, que, que sigamos este, siguiendo, como digo yo tantas veces, de cerca lo que está pasando en el mundo, porque todas estas cosas tienen implicaciones de alguna forma o manera con lo que pueda pasar en la política de los Estados Unidos, con quien gane las elecciones y cómo va a responder a una serie de crisis que están corriendo, aparte del COVID-19, que gane Trump o gane Biden, el COVID está aquí, nos guste o no. Va a estar ahí. Igual aquí en Puerto Rico, aquí a los muchachos, al que gane, el que vaya, la muchacha, quien sea. Aquí no va a poder, no va a cambiar gran cosa. No no siga fantaseando, ya estamos viejos para eso. Aquí hay que darse cuenta que, definitivamente, pues el problema de Puerto Rico de fondo es demasiado profundo. Está en todo el sistema, es endémico en todo el sistema. Así que es una situación sumamente crítica. Y hay que conocer de esto y hay que tener un, un grupo de trabajo bien especializado en diferentes ramas, en diferentes áreas. O sea, esto es un trabajo interdisciplinario, lo que hace falta para enfrentar la crisis de Puerto Rico y su quiebra. Los Estados Unidos, sepa usted que Estados Unidos está más quebrado que Puerto Rico. Ya lo han dicho los economistas, yo vengo señalando esto por más de dos décadas. Y definitivamente los, los especialistas en la materia, los economistas, los que trabajan con el análisis financiero, etcétera, etcétera, lo dicen, la gran burbuja va a estallar en algún momento. El dólar se va a escomputar. Tú no puedes seguir fabricando dólares sin que tenga, obviamente, que vaqueo o apoyo de algo. Que si los commodities, que si el petróleo. No, señor. La realidad es que usted no puede seguir llenando los vacíos o llenando las cuentas o, o, o las deudas de Estados Unidos o el declive económico creando dinero a la reserva, la reserva Federal, el Banco de la Reserva Federal, que para colmo no es del gobierno. Recuerde usted que lo que hace es que. Le cobran por ciento para el uso del dólar al gobierno de los Estados Unidos. Esto es negocio redondo, aquí está la gente perdida, pista y no saben qué mundo vive. Pues la cuestión es que definitivamente eso va por ahí y es inevitable. O sea, la cuenta o la deuda de los Estados Unidos no son billones, son trillones, millardos, millardos y millardos y no hay forma de pagarla. O sea, esto es un esquema Ponzi, es una gran pirámide, no hay forma de pagarla. Pues bueno, la cuestión es... Que hablando de eso, precisamente se cayó el mercado en los Estados Unidos, Uno no vio la bolsa de valores como se cocotó por ahí para abajo. Terrible, ¿no? La, la situación fue sumamente terrible, y esto se debe nuevamente a la cuestión del COVID-19. No, que el COVID no, mire, si usted no está al día, yo lo pongo al día. Hay cientos y cientos, por no decir miles de millonarios que han perdido su fortuna en estos últimos meses en los Estados Unidos, única y exclusivamente. Si usted va al rol del mundo, se da cuenta como ha habido un colapso, el colapso económico en muchísima gente, sus inversiones, sus negocios. Vea usted cómo sigue cerrando pequeños y medianos negocios en Puerto Rico y cómo cadenas se han tenido que ir de la isla y han cerrado los Estados Unidos, porque no, no, no hay forma, obviamente, de, de dar sus servicios al público, no pueden traer, obviamente, los clientes y se cae. La cadena de suministro se, se ha derrumbado en muchos lugares. A lo que voy con esto es que obviamente esta. Esta caída se debe al alza, obviamente, de contagios de COVID-19 en estas últimas semanas, que está sin control. No importa el político, sea Trump o la madre de los tomates, o Mr. Jemerson, o Mr. Wilson, Mr. Spalding, al que usted esté, Mr. Goodyear, al que le dé la gana a usted. So what? La realidad es que ahí está el COVID-19, no hay forma de frenarlo, no hay vacuna disponible, los rusos hablan mucha boba y no hay vacuna ahora mismo que estén inoculando a la población, no que estamos, ah, que sea que, que sea que, mucho bla, 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 todo esto es propaganda política, la vieja propaganda de Goebbels nazi, lo usa Putin como la usa Trump, como la usan todos los demás, como la usa Bolsonaro, como la usa todo el mundo, o sea, cada cual en su país, desde Bolsonaro hasta el que usted quiera, utiliza la propaganda. Y lo, lo utilizan muy bien. Y la prensa se presta para este manejo de cosas. La realidad es que, bueno, se sigue cayendo la cosa. Y esto, pues, sigue fuera de control. Vacunas, curas, ya no hemos dado cuenta y lo he hablado por aquí. Si no lo sabe, pues meramente busque las noticias, verifique información, vea mi pasado Facebook Live y vea usted la cantidad de medicinas que nos han dicho que vienen para, ahí, para el FDA y que sigue sí, ready to go. Y la realidad es que no funcionan. No funcionan. La panacea no existe así que seguimos con el problema para colmo, ahora nos dicen otros científicos por ejemplo allá en Inglaterra, que se sigue trabajando con esta cuestión de que las personas que se han recuperado de COVID pierden a los pocos dos o tres meses, pierden que, pierden los anticuerpos, los anticuerpos contra el coronavirus, pierden la defensa inmunológica por no hablar de las mutaciones del coronavirus o sea que esto va a estar para largo plazo Recuerde usted, lo dijo hace tiempo, y eso se discutió, se discutió, CDC, se, se la OMS, todo el que es supuesto y alegadamente sabe algo de esto, aunque sea criticado por todos nosotros, lo han dicho bien claro: los virologos, eh, por ejemplo, los especialistas en virología ya en, en en Rusia, lo dijeron muy bien: diez años va a tardar el mundo en poder ser vacunado, una vez estén disponibles las vacunas, una vez se prueben las vacunas, una vez sepamos que funcionan, 10 años. Y muchísima gente no se quiere vacunar, es o no es así, muchísima gente no cree en las vacunas, pues muy bien, que funcione el cuerpo, para eso está el sistema inmunológico, hemos así evolucionado por millones de años. Bueno, hablando de todo eso, lo interesante aquí es que los 10 principales millonarios de los Estados Unidos se escocotaron su fortuna desde el lunes para acá, lo sabía usted, ¿verdad? Se les cayó una fortuna. Sigo, sí, siguen siendo multibillonarios, pero obviamente ante una pérdida terrible de ganancia. Entre ellos, obviamente, Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, pues, perdió esto en, en, en pocas horas. 2.800 millones de dólares se le fumaron. Yo en mi vida, ni todos nosotros juntos jamás veremos ni, ni una décima parte de eso. 2.800 millones de dólares, claro. La fortuna de, de Mark Zuckerberg todavía está en 101.800 millones de dólares. Así que el Nene está pobre, bendito, con 1.800 millones de dólares. Pues muchachito, bendito, caramba, necesita que le demos zapatos. Bill Gates, de que tanta gente señala como el corrupto, el que planificó todo esto. Bueno, quiera usted lo que quiera, so what, la evidencia hay que demostrar y meterlo preso si las cosas fuesen así. La cuestión es que Bill Gates también perdió. Así que no está ganando con esto. ¿Qué perdió en estos días? Cuando se empezó a caer la bolsa de valores, busque la información y verifique. 1.200 millones que se le fumaron de las manos a Bill Gates. 1.200 millones. ¿Ok? 1.200 millones. Claro, su fortuna, bendito muchacho, que todavía también hay que darle zapatos, hay que darle una camisa del Salvation Army, pues su fortuna se queda en 115 mil millones de dólares. Casi nada, 115 mil millones de dólares. A ese pobre muchacho, bendito, tan pobre, el caramba. Ah, cara, vamos a hacer una recolecta para esos dos, para, para Mark Rosenberg y para Bill Gates. Pero bueno, no es el único. El inversionista Warren Buffett, bueno, Warren Buffett perdió 1.500 millones de dólares también en, en esta redada. De la caída de la bolsa de valores, verifique información, póngase al día para que sepa de lo que se trata esto. 1.500 millones de dólares, también se le fue las manos. Elon Musk, sí, Mr. Tesla, Elon Musk, perdió mucho menos que ellos, ¿no? Elon Musk, pues sí, se perdió menos, 66 millones nada más por aquello de, de dar un petit cash, perdió el petit cash, muchacho. Así, no, 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 eh, y me preguntan por Jeff, por Jeff Bezos. No, Jeff Bezos ganó, diferente a todos ellos, aumentó su fortuna, sigue siendo más rico. Aumentó. Carlos Sims, el de claro, ¿no? el mexicano que está metido con muchas redes raras, de las que no son necesariamente telefonía, pero que aquí no lo voy a decir, quiero vivir unos días más. La realidad es que tampoco se sabe si perdió mucho dinero, alegadamente no, al igual que Jeff Bezos. Jeff Bezos y, y Mr. Carlos, Carlos Sims parece que están bien trepados, o sea, no perdieron tanto dinero. Pero usted se da cuenta que aquí, como dije hace un momento, esos son los grandes, los billonarios, los que tienen miles. Cientos de miles de millones de dólares. Los que tienen 10, 15, 20 millones y los invierten, muchos de ellos se han quedado sin absolutamente nada. Bueno, pero antes de irnos, también tenemos que hablarle un par de cosas más. Y obviamente, el ataque en Francia, en Niza, eh, en esta iglesia. Ya hemos visto el récord, cuando ha sido en los últimos años los ataques en Nice, cuando aquel terrorista cogió aquel troc y atropelló a todo el mundo, destrozó a la gente en las calles. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Verdad? Eh, obviamente, Francia, Bruselas, Gran Bretaña han sido atacados brutalmente en la última década, de una manera descomunal, en Francia por los lobos solitarios, algunos asociados con Daesh, la mayoría de ellos, otros supuestamente con Al Qaeda, pero mínimo de Al Qaeda, si usted hace un search en estos momentos, a buscar, se da cuenta que definitivamente no hay muy poca gente, muy poca gente que no que, que puede usted encontrar que haya sido muerta o ataques directamente a al Qaeda. ¿Desde cuándo usted oiga bien no oye de un ataque a al Qaeda en los Estados Unidos o en Europa? ¿Desde cuándo? Busque, busque. Estos lobos solitarios, pues se supone, supuestamente, que pueden estar obviamente influenciados por el Estado Islámico, pero la realidad. Es que están influenciados precisamente por las declaraciones que hizo eh, Recep Tayyip Erdogan, que fue el que comenzó todo este revolú, obviamente una reacción contra Emmanuel Macron, el presidente de Francia. Erdogan, presidente de Turquía, obviamente empezó a señalar a, a, a Emmanuel Macron, porque Emmanuel Macron eh, Hizo una serie de declaraciones por el asesinato de aquel profesor que había utilizado una caricatura de Mahoma. ¿Se acuerda usted? Hace unas semanas atrás que lo decapitaron, lo mataron. Y obviamente en Francia pues, ha habido un sinnúmero de casos de terrorismo, como he dicho hace un momento. Son cientos de personas que han muerto en los últimos años por ataques terroristas en Francia. De estos lobos solitarios. Por ende, pues ellos tienen también una enorme migración de, de gente que viene del norte de África especialmente. Gente que lógicamente también viene de Siria, gente que lleva hasta de Afganistán. Hasta Francia. En Francia usted tiene muchos africanos también musulmanes. O sea, por ende, usted tiene una gran migración, usted tiene allá, allá miles, cientos de miles de personas, obviamente, en una comunidad islámica grande. Dentro de Alemania hay esta enorme comunidad islámica, dentro de Dinamarca hay otra. En Gran Bretaña hay una gran comunidad islámica también, y allá en Gran Bretaña protestan en las calles y hablan malo, insultan al gobierno británico y a los británicos. O sea, no hay respeto a ninguno, y eso que están viviendo allá, como dicen colados. La cosa. Es que definitivamente se trata de relacionar con, 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 al, con no con Al-Qaeda, sino con Estado Islámico. Pero la realidad de todo esto es cuando empieza obviamente el ataque directo que hace el Recep Tayyip Erdogan cuando pide que haya un boicot en contra de todos los productos franceses. Usted se ha cuenta que desde la semana pasada para acá se han retirado estos productos productos alimentos, eh, perfumes, lo que fuese, vinos, lo que fuese, que venga de Francia en todos prácticamente en todos los países del Oriente Medio. Ha visto protestas desde el Cairo en Egipto hasta protestas en Jordania, que es bastante calmado hasta en Jordania, en todas partes usted ha visto las protestas que se han estado dando en Turquía, etcétera. Contra Francia, y un boicot contra Francia. Pues bueno, lógicamente esto que está pasando ahora pues fue incendiado precisamente desde Turquía. Turquía es un problema. Turquía realmente se ha convertido en el mayor problema para Occidente y para la OTAN. Pertenece a la OTAN, pero actúa contra los miembros de la OTAN. Y este problema no viene por la cuestión del de, de profeta Mahoma ni nada de lo que haya dicho obviamente Emmanuel Macron. Esto viene directamente por los intereses creados que hay de Turquía que quiere tener en el mar, eh, por ejemplo, en el Mediterráneo Oriental, quiere quedarse con los pozos de petróleo que puedan haber o que se puedan hincar en esa región, ¿no? el petróleo que hay allá abajo y del gas natural que está alegadamente en territorio en náutico, en territorio obviamente... De eh, griego, es decir, dentro de la región marítima de Grecia, pues se supone que esto está ahí, que ahí están todas esto, esta cantidad de recursos de petróleo y de gas natural que Turquía quiere reclamar. Ha habido amenazas de parte de Turquía, Grecia también ha amenazado a Turquía, Francia indicó que iba a apoyar a Turquía que lo está apoyando, inclusive que lo va a apoyar militarmente, y todo esto es lo que ha desencadenado esto. Por intereses. aquí a nadie le importa la fe, hombre, no sea boludo. La religión es meramente que la religión en estas guerras santas sea yihadista, usted o sea cruzado, lo que usted quiera hacer, muchadín o lo que venga. La realidad es que es meramente qué, meramente una excusa, una justificación para la violencia y una justificación para qué. Bueno, es una justificación para obviamente unos intereses económicos que usted los quiere disfrazar con una guerra santa. ¿Por qué? Para que usted sepa, que esto es parte de lo que la antropología hace, simple y llanamente, muchos de estos pueblos o la mayoría de estos pueblos petroleros, si usted busca los pueblos petroleros de Oriente Medio, la gente vive pobre, pelada, vive rica, ¿quién? La monarquía, lógicamente, ellos viven arriba, ¿no? La elite, la monarquía, pueden comprarse Ferrari, qué sé yo, pueden comprarse este eh, Lotus, todos los carros que quieran y los pueden enchapar en oro y en diamantes, ellos pueden gastar y pueden comprarse un yate 500, 600, 800 millones de dólares. Eso no es así, lo hacen todo el tiempo. Lo vemos, el que le gusta ver la revista Forbes, o el que quiere ver qué sé yo, cualquier de estas revistas sociales que pone a estos jeques y a todos estos reyes. Usted lo ve, mientras la gente está pelada, mientras los musulmanes son pobres, pelados, viven miserablemente, es la verdad, el que diga lo contrario, o no sabe, o es un canalla, o es un, ¿cómo diría yo? Es un creyente fanático, o meramente, o meramente. Es un pagado por los intereses. Lo digo de esta manera, porque usted simplemente tiene que echar un vistazo a cada país de esto, desde toda África, hasta llegar al Indo Pacífico, en todos estos países donde están todas estas personas metiendo a la gente a la fe, haciéndolo fanáticos, y se da cuenta de algo, sabe que se da cuenta de que van a ser pobres de que la gente allí es pobre, que cuando los ciudadanos, por ejemplo, como Qatar, por ejemplo, donde ningún ciudadano de Qatar se ensucia las manos y todos visten de blanco, o ningún saudí se ensucia las manos tampoco, ni nadie en Dubái se ensucia las manos tampoco, lo sabe usted, ¿verdad? De hecho en Dubái le dan dinero a la gente por no trabajar. Allá a los boricuas le gustaría algunos que yo conozco por ahí, vivir por ahí, ya conozco dos o tres por ahí que venden cuentos, pero hay obviamente en estos países esa gente no es la que trabaja. ¿Traen a qué? Traen a otros árabes o traen obviamente a gente de Pakistán. O traen personas de diferentes de Indonesia, de otras partes, que son musulmanes, de fe musulmana, para que trabajen prácticamente como esclava, verdad... Qué pasa? Todos estos pueblos siempre han concentrado en dar baja educación, poca educación. La élite se educa en Europa, en Estados Unidos. Todos podrían ser enemigos de Estados Unidos, pero van a estudiar a Harvard, ¿verdad? Busque, póngase al día. De hecho, va a encontrar en Harvard como en otras grandes universidades, va a encontrar usted allí que donaciones de Arabia Saudita y hay cursos que es de que del Islam en Harvard y en muchas de las mayores, las, las 20 mejores universidades de, universidades de Estados Unidos. Sé para usted, verifíquelo. Me dice si no es así. ¡Vamos! Busque para que se ponga al día. Todas tienen que, todas tienen un centro de estudios árabes islamitas. Lo sabía, ahora lo vas a ver, y búsquelo para que ponga al día. Porque le dan millones y millones de dólares a estas universidades. Todo está bien cuadrado. La gente no se da cuenta, la gente no se, no se da cuenta cómo le han pasado por abajo las cosas. Y, de, y ahora venimos a reaccionar bien tarde, como metieron cientos de millonarios chinos en los Estados Unidos y como muchos otros compraron toda la deuda americana y en las caras del FBI, en la cara de CIA, en la cara de la NSA, en la cara de todo el mundo. Y nadie hizo nada, porque todo el mundo creía que eran imbatibles y otros tenían un precio. Y ese precio se paga y lamentablemente mucha gente tiene precio por no decir todo, porque no puedo generalizar. Pero, de nuevo les digo, ¿cuál es la estrategia? Simplemente para ir terminando. Mantenga al pueblo embrutecido, a todos estos pueblos, mantenga a los fanáticos, creyendo en la fe ciegamente, sin cuestionar la obediencia que deben tener al imán. Esto en estos países, porque también esto pasa en el mundo cristiano también. No se me equivoque, mira a ver allá cómo están Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo están allá todos estos protestantes y tanta otra gente que eso es línea dura y armado hasta los dientes, sí, 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 todos estos conservadores, pero bueno, a lo que voy, simplemente, mantenga al pueblo ignorante, mantenga al pueblo bruto, que se ahoguen en la fe, poca información científica, poca educación, pero mucha teología, mucha fe, mucha fe, mucha fe, mucho fanatismo, y luego, búsquele sus enemigos. Los enemigos están afuera. Podrán vivir la miseria, podrán caminar en chancleta, podrán ponerse una toalla por turbante, podrán pasarlo mal, ¿ah? tendrán que vivir entre cabras, pero el, el culpable no es la monarquía, el culpable obviamente no es el imán, el culpable tampoco es el gobierno. El culpable es el que está afuera, el enemigo, el enemigo, el infiel. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Yo tengo muchos amigos musulmanes que quiero mucho y yo visito mezquita y se lo digo para decir, yo visito mezquitas. Y obviamente visito otras iglesias. Yo soy universalista en ese sentido y no es que sea ecuménico ni nada de eso. Simplemente mi trabajo como antropólogo me lleva a ver muchas religiones y hacer estudios comparativos. Pero la realidad, nuevamente, es que esa es la estrategia política: utilizar un medio político. Pregúntele a Irán que es teócrata. ¿eh? La teocracia que tiene Irán y pregunte muchas cosas más. Básicamente es lo mismo. Arabia Saudita es una monarquía, pero es teocrática también. Mantiene el control, controla la Meca, controla el mundo islámico ponen las pautas a seguir, esa es su gran guerra con Irán. Pero bueno, recuerden que también están las conferencias, eh, terminan este mes, yo creía que era el 27, me corrigieron, me dicen, mira, las conferencias de la plataforma está hasta final de octubre ahora. Terminamos creo que mañana o el sábado. Así que que no haya podido todavía ver una de nuestras conferencias, por ejemplo, eh, complot, que es la última, que se habla de estas cosas y mucho más, lo que se supone usted no deba saber. Busque complot, póngase al día, haga sus anotaciones de todo eso y busque y verifique lo que yo digo ahí. Cosas parte por parte. Luego, luego, hace lo mismo con crónicas de futuro y verifica todo. La idea es que la gente despierte, es obviamente moverle el piso, la alfombra, para que la gente diga, wow, espérate, me salirme de la comodidad o salirme de, del marasmo. Mira lo que está pasando, vamos a ver si eso es cierto o es meramente una supuesta teoría de conspiración. Pues no, yo no veo con teoría de conspiración. Buscamos datos hechos, hacemos entonces las comparativas y las presentamos al público en un análisis muy nuestro, pero que usted tiene la capacidad, lógicamente, de buscar más información y también de poderlo ver desde su punto de vista. Está allí también la conferencia Puerto Rico Top Secret, de lo que no habla aquí la prensa de Puerto Rico ni de casualidad, porque aunque eso es aquí, eso es muy too hot para TV, too hot for radio. Eso no se puede hablar ahí. Ahí está esa conferencia Puerto Top y encuentros cercanos para los que les gustan las cosas paranormales encuentros cercanos es eh, una es una conferencia bastante eh, diría yo antigua, en el sentido que es como del 2005, 2006 por allá. Por ende, no está, no está tan digitalizada como las que hicimos hace unas semanas atrás o hace dos meses. Pues eso son obviamente con la tecnología moderna. Eso es un clásico. Usted quiere ver obviamente el trasfondo de lo que ha pasado en Puerto Rico, con esos eventos raros y extraños que tantísima gente menciona. Pues entre entonces en, en, en esa conferencia y ahí va a poder ver y escuchar sin número de casos, datos, e informaciones impactantes. Esos encuentro cercanos, luego, luego, Puerto Rico top secret. Ahí, ahí nos pone la base de lo que pasa aquí, porque el laboratorio sociobiológico en la isla y obviamente crónicas de futuro, todo lo que viene, lo que está pasando y lo que va a pasar más adelante. Y no es nuevamente que me fui en un viaje simple y llanamente, las megatendencias del mundo. Y terminamos entonces, que fue lo último que pusimos, que es complot, obviamente, los complots que se, se van cristalizando y se van planificando en este mundo. Así que gracias, mis amigos. Mañana a las 9 de la noche, la otra seriedad, por aquí, por mi Facebook Live. Se me cuida mucho en las elecciones, usted decida. No, no le venda su conciencia a nadie. ¿Ok? Tome su propia decisión y esperemos que, que el país pues, tome la mejor decisión dentro de lo que cabe. ¿no? De, como decimos nosotros, la oferta política que hay que no es necesariamente la mejor, pero bueno, vamos a ver cómo podemos ensamblar un, un buen gobierno para Puerto Rico. Gracias, mis amigos. Buenas noches y los dejo aquí con un poco de erótica, mi banda. Se les estima.

不娘。